friends, welcome back to my channel. So in this video, I want to share with you guys my last haul that I just did a couple minutes ago at Walgreens, and I wanted to share with you guys this since I wanted to try to see if that $7 register will roll on my next transaction, which it is. So I did a couple different transaction actually rolling the same register reward. So let me start with the first transaction. It is going to be this one right here. I had a on my husband's account, I had a $2 on one Oral-B toothbrush. I also had another one for $1 on 1 on any Oral-B toothbrush. And for this one, I had a dollar digital coupon, which didn't come off. And this time I did check my insert coupons. Let me see if I have one right here that is going to be for the Crest toothpaste. Those coupons we got them, I believe, last week on the, let me see here on my insert coupons. So yeah, that coupon we got it last week on the Retail Me Not for $1 on any of the Crest toothpaste, but it has to be the 3 ounces or larger. So I believe the digital coupon is only working in some of those Crest toothpaste. So that's why for this one, I believe the digital coupon, it doesn't work. And I don't have one here to show you guys, but I'm going to be inserting a picture of that Crest toothpaste that is actually attaching to $1 on 1 digital coupon. So this is a coupon that I actually use for that. This one. And in this one, I did use a, let me see, what's a $5 razor reward that I got from the Almay lipsticks that I got earlier this week. So I added this for a filler for 39 cents, the Crunch Chocolate Candy. And this is my receipt for that, guys. So let me show you here. 39 cents of chocolate, Crest, $2.99. And then here the two of the Crest toothbrush. Here is my manufacturer coupons. $1 for the Oral-B toothbrush, $2 for the other Oral-B toothbrush, $1 for the toothpaste, and my $5 razor reward. So my total was out of pocket only 36 cents. So that was my total, no tally. So that's the $5 that I roll, guys. The $5 razor rewards that I use. I mean, sorry, didn't roll. I used in this transaction, but got back my $7 razor reward back on that transaction. Then I did my second transaction. It was the Kellogg cereal again, guys. So remember, the Kellogg cereal this week, it is on sale for only $1.88. I did purchase 4, which my $2 on 4 digit coupon didn't come off. Luckily, I did have a coupon printed that it is a Catalina that it looks something like this, but it was a $2 and a purchase of 4. As you can see, this one, it is a $3 and a purchase of 5. So yeah, that I had this one with me. So I knew for some reason when I purchased the Kellogg's in my first Walgreens haul this week, my $1 on 1 digital coupon didn't come off. So this time I wanted to try it again to see if my $2 on 4 will come off, but it didn't come off. So that's why I gave the cashier this coupon that it printed a few days ago at Walgreens. And in the same transaction, I also purchased the Crest toothpaste. I grabbed another 3 for $2.99, and I forgot to mention, yeah, guys, that the price for this one, they should be for the same, $2.99 for each. So these ones are the same, $2.99 for each, and I used 3 insert coupons that they came on last week, Retail Me Not. So I used 3 of those. And for this one, I also had a $2 and a purchase of 15. That was a coupon that I got on my account this week. $2 and a purchase of 15. And then I also rolled my $7 register reward from my previous transaction. So this is my coupons, guys. The $2 and a purchase of 15, Crest, and then the $7 register reward and the $2 for the Kellogg's. My total out of pocket was $2.49. I paid $2.49 actually. No, paid $2 in points and paid 49 cents out of pocket. Leave that alone, Tali. So yeah, I paid only 49 cents for those 4 cereals, that three of the toothpaste, and got back again my $7 register reward. So pay only 49 cents, but I still got back my $7 register reward that I used in this transaction.
And in my third transaction, guys, I did the deal. Let me see. The deal again on the Crest toothpaste. So I got another three. Remember, they are $2.99. $2.99 each. I used three more insert coupons from this, from the same last week Retail Me Nuts. That is that one. And for this transaction, I also added the Pop-Tarts, $1.88. I had a 50 cent digital coupon, which it didn't come off. I also added two of the chopsticks. These are buy one, get one 50% off. So for one, I paid $1.89, and for the other one, 99 cents. So yeah, 99 cents. In this transaction, like I said, I did roll another $7 ratio reward, plus that's $3 of those Crest toothpaste insert coupons. So this is my receipts for the Chopsticks, Kellogg's, Crest, and these are my coupons. And then I did redeem $3 in points and pay 83 cents out of pocket. So I did pay 83 cents out of pocket. As you can see, guys, those racer rewards are rolling. If you guys have some of those, I recommend you guys do the deal today, since starting tomorrow, they're going to be for a higher price, for $3.99. Buy three and get a $7 race reward. So it's the best, better deal this week. So I have two, I still have two of those $7 race rewards left for next week. I mean, for starting tomorrow. So yeah, guys, I just wanted to share with you guys about those race rewards that they are rolling. If you guys still have time, you could guys take advantage and do those deals or the Crest if you guys have the insert coupons, or if you guys have digital coupons, but it has to be the correct Crest toothpaste for the digital to come off. And that's it for this video, guys. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi última compra de esta semana de la tienda de Walgreens. Se las quise compartir ya que quise tratar de usar mis Razor Rewards a ver si estaban rolando, y efectivamente están rolando. Así que si usted tiene uno de estos y quiere aprovechar y comprar más productos para que le imprima otro Razor Reward de $7, están rolando. Así que yo hice esta tres veces. Así que realicé una, dos, tres transacciones separadas. Así que recuérdense que hoy es el último día para estas ofertas en Walgreens. Para la siguiente semana, estos productos de Crest van a estar un poquito más caros, a $3.99. Así que aproveche, esta semana están a solamente $2.99. Así que voy a comenzar aquí con mi primera transacción. Compré dos cepillos de estos de Oral-B, están a $2.99. Para uno tenía un cupón de $2 y para el otro tenía un cupón de $1. De $1 para este, estos se descontaron. Para este tenía un cupón digital de $1, pero parece que para esta pasta no está funcionando ese cupón digital. Tiene que ser, le voy a dejar aquí la foto de la pasta que sí funciona con ese cupón digital. Esa es la única que yo he comprado y sí funciona el cupón digital. Así que esos son los tres productos que compré primero. Y también agregué este chocolate de 39 centavos, ya que usé una un Razor Reward que recibí de $5. Así que tenía un cupón para cada producto y agregué este para poder usar mi Razor Reward. Y este fue mi recibo. Ahí está el chocolate, la pasta y los cepillos de dientes. Aquí está el dólar por un cepillo de dientes, otro de $2 y otro cupón de $1 para la pasta. Perdón, para la pasta usé un cupón que salió la semana pasada en el Retail Me Nuts, que fue este cupón. Ya que aproveché hoy a ir a comprar mis cupones, les voy a estar compartiendo en otro video cuáles cupones vamos a recibir para mañana.
Y este, esos cupones también los compré. Esos son de la semana pasada. Aquí está mi Race Reward de $5 y pagué solamente de mi bolsillo 36 centavos. 36 centavos por estos productos, pero me regresaron otra vez mi Race Reward de $7 por comprar estos tres productos. Siguiente transacción que realicé, otra vez realicé la oferta en los productos de Kellogg's. Acuérdense que esta semana están a $1.88. Y para este tenía un cupón digital que era de $2 en la compra en 4, pero no se me descontó el cupón digital. La semana pasada cuando había comprado estos mismos productos me había imprimido un cupón de estos que era de $2 en la compra en 4, así que este fue el que le di a la cajera. Me imprimió otro, que pero tengo que comprar 5 para que me descuenten 3. Y también agregué otras 3 pastas a $2.99 cada una. Si no les dije el precio, todos estos están a $2.99, todos los productos de Crest. Así que agregué otras 3 a $2.99 cada una. Y usé 3 cupones que salieron en el Retail Minutes de la semana pasada. Y eso fue todo en esta transacción. Déjenme les muestro el recibo. Para esta también usé un Race Reward de $7. Y para esta era en mi cuenta. En mi cuenta tenía otro cupón que era de $2 en la compra en 15. Como puede ver, aquí se descontó el cupón de $2 en la compra en 15. Los cereales y la pasta. Aquí está el cupón de $2. Los cupones de $1 por las pastas. Y el Race Reward de $7. Y el cupón este que le di al cajero que escaneara de $2. Me había dicho él que se había vencido, pero no. ¿Cómo puede ser si me lo acababan de dar? Solamente no me lo quería escanear, pero sí. No estaba vencido, ya que me había imprimido hace como 2 días. Entonces mi total fue $2.49. Pagué $2 en puntos y pagué solamente 49 centavos de mi bolsillo. 49 centavos, pero me regresaron otra vez mi Race Reward de $7. Así que usé un Race Reward de $7, pero me volvió a imprimir. Así que básicamente casi me vinieron quedando totalmente gratis. Y con ganancia de $5. $5, ya que pagué $2 y me regresaron los $7 todavía del Race Reward. Así que volví a realizar la otra oferta en las pastas Colgate. Volví a comprar otras 3 a $2.99. Usé otros 3 cupones ya que aproveché ya que los tenía, ya que luego se van a vencer. Entonces, $2.99. Cada una usé 3 de estos. Y para esta transacción también agregué estos Pop-Tarts, ya que están a solamente $1.88. Este es el sabor favorito de mi niña. Pero iba a comprar más, pero este es el último que tenían. Tenía un cupón digital de 50 centavos, pero no se me descontó. También agregué estos Chopsticks. Estos están a compra. Uno recibe el otro a mitad de precio. Así que por uno pagué $1.99 y por el otro 99 centavos. Y aquí está mi recibo del Chapstick. En esta transacción también usé mi Race Reward de $7. Ahí están los Chapsticks, los Pop-Tarts y luego las pastas de diente. Ahí están los cupones de $1 por las pastas y los $7 de Race Reward. Mi total era $3.83. Pagué $3 en puntos y pagué 83 centavos de mi bolsillo. Pero me volvió a imprimir mi Race Reward de $7. Así que todavía me quedaron 2 Race Reward de $7. En mi última transacción no iba a rolar el Race Reward de $7. Pero me iba a quedar un poquito más de mi bolsillo. Era como a... $10, así que decidí usarlo ya que sabía que me iba a estar imprimiendo otra vez. Y sí, como les digo, pagué solamente 83 centavos por mi última transacción. Así que si usted quiere intentar rolar esos Race Rewards antes de que termine las ofertas hoy, puede intentarlo. Y como les digo, estas pastas a partir de mañana van a estar a $3.99. Así que yo quise aprovechar ya que ahorita están un poquito más baratas. Ya casi, bueno, en mi Walgreens que fui había bastantes de estas pastas. De la que está funcionando con el cupón digital no encontré ninguna. Pero yo tenía, como les digo, estos cupones. Así que por eso quise aprovechar. Así que eso es todo por este video. Y si tiene alguna pregunta no duden en comentar. Antes de que me vaya, también los cupones que nos habían agregado, parece que fue ayer.
Ayer esos cupones sí me había dado cuenta. Yo cuando los iba a agregar a mi cuenta decían la fecha de mes pasado. Así que por eso, me imagino que por eso Walgreens los removió de la cuenta. Si usted recibió cupones el miércoles, que usualmente es cuando nos mandan unos cupones de % a nuestra cuenta los miércoles. Si usted recibió esos cupones, usted todavía tiene que tener esos en su cuenta. Yo chequeé mi cuenta y todavía tengo esos que recibí el miércoles. Los que recibí ayer, esos sí me los quitaron, que era uno de 30% y otro de 10% en la compra en 15, parece. Esos sí me los quitaron, como les había comentado en ese video. Así que si fue una de ustedes que recibió cupones ayer del por ciento, fue un error de la del servicio de Walgreens, que le pusieron la fecha equivocada, así que por eso los tuvieron que remover de nuestras cuentas. Esperemos y recibimos y nos agreguen otros cupones para poder realizar estas ofertas esta semana. Así que por favor denle me gusta a este video. Gracias por verlo y los veré en mi próximo video. Adiós.